Lo primero, quería agradecer a Laura y a Javier su presentación. Esto de que te llamen superhéroe, creo que es la primera vez en la vida que me pasa y espero estar a la altura. Lo segundo, y antes que nada, me uno al recuerdo a Ignacio Herrero. Fue un golpe para todos nosotros. La verdad es que muy inesperado. Teníamos muy buena relación con él y es una pena. En fin, lo dejamos ahí. Yo tenía hoy preparado una presentación en la que lo que quería demostrar es que, como dice el título, estamos inmersos en una nueva Guerra Fría. Pero en realidad los acontecimientos van por delante de nosotros y ayer hubo una entrevista en Ginebra entre Putin y Biden y estaba mirando las noticias. Y casi que queda demostrada la tesis sin necesidad de empezar, porque los dos temas más importantes que trataron estos dos mandatarios fueron las armas nucleares y la ciberseguridad. Leo la noticia tal como publica BBC. Dice, Biden expresó que Putin se había mostrado abierto a ayudar a Estados Unidos para que no, Irán no adquiriera más armas nucleares, etcétera, etcétera. Habla un poco de Siria y Libia, etcétera. Y luego dice, uno de los temas más contenciosos de la cumbre, sin embargo, fue el de la ciberseguridad. Y sobre ello se alcanzó una suerte de acuerdo, aunque no sin tensiones. Ambos líderes informaron de la conformación de un grupo de trabajo para desarrollar un entendimiento específico sobre los ataques cibernéticos y abordar la problemática según cada caso. Creemos que la esfera de la ciberseguridad es extremadamente importante para el mundo en general, incluyendo a Estados Unidos y Rusia en el mismo nivel. Estados Unidos sostiene que Rusia ha llevado a cabo un agresivo espionaje cibernético y que ha encubierto a criminales que han atacado infraestructura estadounidense y han reclamado rescates. Aquí hace una clara referencia al caso de la red de distribución de energía eléctrica en el este de transporte, perdón, en el este de Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Putin sugirió que la mayoría de los ataques en el ciberespacio provienen de Estados Unidos y de otros países. Biden, por su lado, indicó que había logrado su objetivo, que era mostrarle a Putin un listado de 16 sectores de infraestructura esencial en Estados Unidos que deberían quedar fuera del alcance de los ataques cibernéticos. Bueno, lo dejo ahí. A mí esto me suena mucho a lo que pasaba con la Guerra Fría. Y a partir de aquí, pues empiezo mi presentación. Un segundito. Aquí. Y pongo la presentación. Vale, pues como decía, mi presentación se titula Una nueva Guerra Fría y lo que quiero es exponer la tesis de que efectivamente lo que ha ocurrido es que estamos en una nueva Guerra Fría. Como me han presentado, soy Miguel Juan, CEO de S2 Grupo, y empezaría por decir que el mundo va mucho más deprisa de lo que parece. No nos damos cuenta ya no solo de lo que avanza la tecnología, sino de lo que está cambiando nuestra sociedad. Y el otro día hice una pequeña timeline de algunos acontecimientos que han ocurrido en los últimos años. Por ejemplo, han aparecido las redes sociales. Facebook y Twitter son un poco más antiguos que eso, empezaron antes, pero he puesto las fechas en las que aparecieron en español, que sería una forma de decir, bueno, cuando ya estaban suficientemente extendidos como para que fuera algo que la mayor parte de la gente tuviera. Solo hace de esto unos 13, 14 años. WikiLeaks apareció en el año 2006. Y el Cable Gate o la filtración que hubo de los papeles de Estados Unidos y los papeles secretos de Estados Unidos y todo esto fue en el 2010, o sea, hace tan solo 10, 11 años. Stuxnet, que es uno de las APTs más conocidas y una de las primeras que se dio a conocer al público y que se explicó, fue también alrededor del 2010. Netflix en España apareció en 2015 y pongo esto simplemente como una muestra también de que algo que es tan familiar para nosotros y que nos ha cambiado tanto las costumbres. Hay generaciones enteras que ya no ven la televisión o prácticamente no ven la televisión porque utilizan este tipo de plataformas, pues es de solo hace 6 años, en España al menos. Los Panama Papers son del 2016.
WannaCry es del 2017, igual que NotPetya. Luego hablaremos un poquito de estos casos. Cambridge Analytica, el escándalo que hubo con la utilización de manera incorrecta de datos personales de usuarios de Facebook, data de hace tan solo 3 años. O sea, que realmente esto va súper rápido. Y como decía Dorothy en El Mago de Oz, ya no estamos en Kansas, ¿no? Hay quien dice que la Guerra Fría no se terminó, que lo que ha ocurrido es que se ha reiniciado en el ciberespacio. Y yo creo que es así. Y es así porque para todos nosotros los derechos digitales, el derecho al acceso a una serie de tecnologías, se han convertido en algo tan importante como los derechos humanos. Ha aparecido también el concepto de brecha digital. ¿Por qué? Porque se considera que es fundamental para todo el mundo el tener acceso a esos recursos que nos permiten estar en el mundo y, como veremos, muchas más cosas. Este mapa que vemos aquí es simplemente un mapa de la cobertura o del acceso a Internet en diferentes países. Como vemos, sigue habiendo una diferencia entre los países ricos y los países pobres, sigue habiendo una diferencia, una distancia entre el medio urbano y el rural. Esto, aunque va por autonomías, da una idea aproximada. Y hay una clara brecha digital en el mundo de la educación. Ahora, con la pandemia, con el confinamiento que hemos tenido y con lo de las clases en remoto y todo eso, pues nos hemos dado cuenta de que efectivamente hemos sido capaces de responder con mucha rapidez en cuestión de semanas a organizarnos para poder hacer las clases en remoto, pero no debemos olvidar que ha habido estudiantes, que ha habido alumnos que han tenido muchas dificultades para poder entrar en este mundo porque simplemente no disponían del acceso a la tecnología necesaria para poder integrarse de esta manera. En países como el nuestro ha ocurrido en algunos casos, imaginemos lo que puede ocurrir en países más pobres. ¿Por qué nos debe preocupar el tema de la ciberdelincuencia? Pues ya ha mencionado Laura todo el problema que supone, pero fundamentalmente yo creo que nos podemos centrar en estos aspectos. El impacto económico que tiene, porque la ciberdelincuencia afecta claramente a muchas infraestructuras que son vitales para nuestra economía, los casos de robo y de fraude que se producen continuamente. Pero también no nos olvidemos de la amenaza que suponen para los derechos de los ciudadanos, de la amenaza para los valores democráticos y también de la amenaza geopolítica en el nuevo orden mundial o en el nuevo equilibrio de fuerzas. La ciberdelincuencia o las ciberamenazas afectan a nuestras libertades. Hoy en día tenemos todo conectado a Internet. Y muchas de los dispositivos que tenemos incluso en nuestras casas o en nuestros trabajos son susceptibles de ser utilizados para espiar nuestros comportamientos y para obtener información que quizá quisiéramos mantener, si no en secreto, al menos como parte de nuestra privacidad. Como caso extremo, tenemos el caso de China, por ejemplo. Ellos tienen una cultura democrática bastante diferente de la nuestra, o entienden la democracia de una forma muy diferente. Allí tienen establecido, por ejemplo, un sistema de créditos sociales, que básicamente consiste en que cada ciudadano tiene una puntuación una serie de puntos que va acumulando en función de su buen o mal comportamiento. Entendiendo por buen comportamiento, pues desde comportarse bien con las normas de tráfico, sacar buenas notas en los exámenes, no producir problemas, no ser conflictivo, y como mal comportamiento, pues desde cruzar un semáforo en rojo o tener una multa por exceso de velocidad hasta agredir a alguien, por ejemplo, cualquier tipo de delitos. ¿Y qué ocurre con estas puntuaciones? Pues que luego sirven para que se les permita a los ciudadanos ejercer sus libertades. Por ejemplo, un ciudadano con una puntuación baja no va a poder viajar al extranjero
o no va a poder viajar dentro del propio país en determinados tipos de transporte, por ejemplo, en avión. O, por ejemplo, no tendrá acceso a las universidades que son más interesantes, a los estudios que le pueden dar un mejor nivel de vida, etcétera, etcétera. Claro, el problema de esto es que la definición de qué es lo que es comportarse bien y lo que es comportarse mal no la hace el propio ciudadano, la hace su gobierno. No solo eso, sino que incluso en plataformas de compra también se utilizan sistemas de puntuación en los que no solo cuenta lo que uno compra o deja de comprar, sino el cómo ayuda a otros usuarios o cualquier otro tipo de comportamiento que se quiera considerar. Al final, lo que ocurre es que están muy vigilados y su forma de actuar, tanto en el mundo físico como en el mundo virtual, afecta mucho a las capacidades que tienen luego de moverse en ese mundo. Si hablamos de temas de reconocimiento facial, por ejemplo, que también se utiliza mucho, y ya no solo en China, sino en todo el mundo, pues nos encontramos con que los sistemas de inteligencia artificial conectados a las cámaras que están vigilando en todo nuestro entorno, pues pueden ser capaces de identificar rasgos de las caras de las personas que pueden ser indicativos de la probabilidad de que sean delincuentes, por ejemplo. Esto se está haciendo en sistemas de reconocimiento facial en aeropuertos y también en sistemas de reconocimiento conectados a cámaras de vigilancia de seguridad. Esto que en principio podría ser algo positivo, también tiene sus peligros, porque por ejemplo la inteligencia artificial es capaz de identificar rasgos que son indicativos de determinados tipos de psicologías o de la probabilidad de que una persona pueda ser un delincuente. Evidentemente, el problema que tiene esto es que puede ser injusto si en estos sistemas de reconocimiento se introducen sesgos que ya existen en nuestra sociedad. Pero esto es prácticamente inevitable porque si entrenamos a las redes neuronales que están detrás de estos sistemas de deep learning, las entrenamos con los datos de los que hoy en día disponemos, pues es evidente que hay una serie de razones que hacen que determinadas etnias o determinados tipos de personas o lo que sea, pues sean más frecuentemente delincuentes y en lugar de buscar las causas, pues digamos que la inteligencia artificial simplemente aplica los datos que ha, o sea, utiliza los datos que ha, de los que aprende para sacar unas conclusiones que son difíciles luego de trazar, y eso puede producir que los mismos sesgos que tenemos ya en nuestra sociedad, los humanos, se transfieran a las máquinas, con la diferencia de que nadie es responsable de eso. De hecho, esto ha dado lugar, por ejemplo, a que haya ciudades en las que se ha prohibido la utilización de este tipo de reconocimiento facial. A mí me recuerda esto mucho a una pseudociencia que hubo a principios del siglo XX y que se utilizó también por parte, por ejemplo, de los nazis en la Alemania nazi, que era la frenología, que consistía en básicamente en medir las características físicas de las cabezas de las personas para hacer una predicción del tipo de persona, de personalidad y del comportamiento que podían tener. Claro, el mundo de del reconocimiento facial y de la inteligencia artificial no es tan burdo y curiosamente es más útil y precisamente por eso puede ser más peligroso. Con lo cual, esto nos lleva a utopías, perdón, a distopías parecidas a lo que vemos luego en series como lo de Black Mirror. Pero no solo tenemos que pensar en que el riesgo está en este tipo de distopías que son más llamativas, sino que está en nuestro día a día. Como decía Franklin, aquellas personas que ceden en su libertad para comprar algo de seguridad no merecen ni la una ni la otra. Y yo creo que nosotros debemos de luchar continuamente por mantener nuestras libertades.
En cuanto a la economía, por ejemplo, pues es evidente que puesto que muchos de los sistemas de transacciones, o por no decir todos, están operados por sistemas informáticos y cada vez más hay introducidos también sistemas de inteligencia artificial, pues cualquier ataque contra esos sistemas que pueda alterar su funcionamiento afecta directamente a nuestra economía. En el tema de la confidencialidad, por ejemplo, pues mira, este gráfico representa la cantidad de información que contenían los o que contienen los Panama Papers comparada con lo que era el Cable Gate de WikiLeaks que mencionaba antes, de 1,7 gigas a 2,6 teras. Y esto es solamente una muestra, es decir, cualquier información que esté accesible desde el exterior a través de Internet, que hoy es prácticamente todo, por muy protegida que esté, es susceptible de sufrir un ciberataque que puede poner en peligro su confidencialidad. Tenemos todo conectado a todo, desde los centros de control de cualquier tipo de infraestructuras, como pueden ser de producción de energía, como pueden ser de distribución, refinerías de petróleo, empresas, sistemas de telecomunicaciones, sistemas de transporte por tren, por avión, por mar, incluso sistemas de fabricación. Todos estos sistemas cada vez están más conectados. Por supuesto, los sistemas informáticos en los centros de procesamiento de datos y también las carreteras, las vías urbanas. Ahora mismo estamos conectando todos los sistemas entre sí. Esto nos da una gran ventaja, nos permite muchas funcionalidades y una gran facilidad de gestión de muchos de los sistemas y subsistemas, pero también supone un riesgo. Estamos empezando a ver el vehículo conectado. Cada vez será más frecuente y llegará un punto en el que prácticamente no vamos a conducir nuestros vehículos, sino que se van a conducir solos, entre comillas, con los sistemas que haya en los propios automóviles y todo lo que haya a su alrededor. Y luego hay un riesgo, además, adicional con el tema de la inteligencia artificial en general. A ver, he puesto esta diapositiva simplemente, pues, por llamar un poco la atención. Evidentemente, la inteligencia artificial tiene muchísimas ventajas, pero no debemos de olvidar que no deja de ser un sistema informático y que como tal sistema informático se puede hackear, se puede manipular. Lo que mencionaba antes del sesgo en los sistemas de vigilancia, por ejemplo, que se introduce de manera involuntaria, un atacante puede trampear con un sistema de inteligencia artificial de manera voluntaria e introducir, por ejemplo, durante su entrenamiento, un sesgo que le beneficie y, por supuesto, a cambio, pues, perjudique a otras personas, a otros usuarios. Y esto, pues, puede tener consecuencias graves. Aparte de eso, también hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial se puede utilizar para producir ataques, para organizarlos y para hacerlos de manera automática. Y, por supuesto, también se puede utilizar para establecer mecanismos de defensa que nos permitan protegernos de esos ataques. La ciberdelincuencia, las ciberamenazas afectan también al orden mundial, como decíamos al principio. Hay muchos agentes que están involucrados en este tipo de amenazas, desde los estados o las organizaciones criminales hasta los ciberterroristas, los ciberyihadistas, los ciberactivistas, etcétera, etcétera. Incluso algo que aparentemente es menos peligroso, como lo que llamamos dentro de este mundillo script kiddies, que al final son. Nosotros les podemos llamar también tontos motivados. Son la gente que no tiene especial habilidad para pensar en ciberataques, pero que sin embargo son perfectamente capaces de tomar herramientas que están disponibles y que están al alcance de casi todo el mundo en Internet y producir mucho daño a base de simplemente hacer ataques masivos o coordinados con con otros agentes. Los tipos de amenazas más sofisticados, que son las APTs, las Advanced Persistent Threats,
llevan en acción, digamos, desde hace bastantes años. Como decía antes, Stuxnet fue uno de los primeros descubiertos. Si hay un tiempo, luego contaré un poco más con detalle cómo funcionó este malware, pero básicamente lo que hizo fue trampear con los sistemas de enriquecimiento de uranio de las centrales nucleares de Irán y producir un retraso en el programa de armamento nuclear de este país que fue estimado en el orden de 4 a 6 años. Este ataque, este malware, se introdujo dentro de la central nuclear a través de una memoria USB. Hoy en día debemos suponer que nadie caería en algo tan burdo para nosotros en estos momentos, pero en aquel momento pues era algo de lo que no se oía hablar mucho. Y bueno, consiguieron simplemente pues tirando literalmente memorias USB por encima de la valla hasta que alguien encontró una de ellas, la introdujo en su ordenador para ver su contenido y eso introdujo el malware dentro del sistema. Y ese malware estaba preparado, era un software muy sofisticado y estaba preparado para hackear los PLCs de Siemens que controlaban las centrifugadoras. Y bueno, y con eso consiguieron generar un daño bastante importante. Detrás de esto, oficialmente no se sabe quién está. Extraoficialmente, todos sabemos que están Estados Unidos e Israel porque casi, casi no han podido resistir el decirlo públicamente. Octubre Rojo es otro ejemplo de malware que produjo una ola de ciberespionaje en todo el mundo. Como veis, ahí hay un montón de países que lo sufrieron y que simplemente pues, lo que hacía era exfiltrar información. De nuevo, no se sabe exactamente quién es el que está detrás, pero el hecho es que muchos de los países fueron espiados. Este otro ejemplo, este es el monumento, algo así como al soldado desconocido ruso que había en Estonia antes de 2007 y que estaba pues, como un monumento digamos, como homenaje a los combatientes del ejército soviético que lucharon contra los alemanes y todo eso. Pero como llegó un punto en el que, digamos, que Estonia y la Unión Soviética se separaron, pues porque la Unión Soviética colapsó, pues Estonia empezó su camino como país independiente y a lo largo del tiempo, pues una de las decisiones que tomó fue coger este monumento y, digamos, cambiarlo de sitio, darle un poco menos de importancia o quitarlo del lugar prominente en el que estaba en un parque y llevarlo a otro sitio. Y eso, pues, no sentó muy bien entre la minoría rusa que hay en Estonia y tampoco a la Federación Rusa. Y casualmente se produjo un ciberataque bastante fuerte que paralizó toda la estructura administrativa del país durante 2 o 3 días. ¿Por qué ocurrió esto? Pues porque Estonia, que es un país pequeñito, no llega a 1,5 millones de habitantes, cuando se independizó de la Unión Soviética o se separó de la Unión Soviética, lo que hizo fue crear de ex novo toda su estructura administrativa y decidió, con muy buen criterio, hacerlo todo de manera virtual, ¿vale? Y todo conectado, con su sistema bancario incluso. Claro, esto que estaba muy bien, estamos hablando del año 2007 o así aproximadamente, esto que estaba muy bien. Le hizo vulnerable a un tipo muy vulnerable a un tipo de ataque que en aquellos momentos era menos conocido y efectivamente cuando se produjo el ciberataque pues se les prácticamente paralizó el país durante 2 o 3 días. Evidentemente nunca se pudo demostrar que estuviera la Federación Rusa detrás del ataque, pero el hecho es que la OTAN, para dar una muestra de apoyo y también una especie de aviso a la Federación Rusa, estableció un centro de competencia de ciberdefensa en Tallinn, en Estonia, y desde entonces, pues, en ese centro de competencia se ha ido desarrollando procedimientos, mecanismos y tecnología para defenderse en el mundo cibernético. La ciberguerra.
La ciberguerra está claro que, por lo que mencionaba al principio de la charla, de la noticia esta del encuentro entre Putin y Biden, está claro que ya todo el mundo admite que existe y que se están produciendo ciberataques. Yo creo que la ciberguerra, comparada con la guerra nuclear o la amenaza de guerra nuclear, tiene una diferencia significativa que es al mismo tiempo positiva y negativa. Tiene de positivo que, así como un ataque nuclear puede producir como desencadenante una respuesta que acabe con toda la humanidad, y eso fue la principal razón por la que nunca se llegó a producir un ataque nuclear serio. Sin embargo, con el tema de la ciberseguridad o de la ciberguerra, parece que no existe ese freno, puesto que, en primer lugar, un ataque es mucho más dirigido, no tiene unas consecuencias tan devastadoras, en principio, y, por otra parte, es muy difícil atribuir la autoría, con lo cual una represalia siempre se puede ver como el primer ataque dentro de un conflicto. Esto a lo que lleva es a que, puesto que se puede ser mucho más quirúrgico a la hora de hacer el ataque y es difícil que pueda demostrarse la autoría, pues digamos que la barrera que produciría el que no se ejecutara ese ataque, pues se cae, y de hecho, como bien decíamos al principio, se están produciendo estos ciberataques. De momento, de manera más o menos controlada. Y evidentemente, como decía, sin saber nunca seguro quién lo ha hecho, pero se está produciendo. El World Economic Forum, cuando hace su estimación de los riesgos más importantes desde el punto de vista económico, incluso social, a los que está expuesta la humanidad, sitúa los ciberataques entre los más probables y con mayor impacto, excepción hecha de los fallos en las acciones contra el cambio climático y los fenómenos atmosféricos graves, extremos. Como veis, está prácticamente en el ángulo superior derecho. La compañía de seguros Allianz, que también hace un barómetro de riesgos de todo tipo, y de lo que sabe mucho, puesto que se dedican precisamente a hacer seguros y por lo tanto tiene que hacer cálculos de primas, pues establece los ciberincidentes como el segundo riesgo más probable y más preocupante para cualquier entidad, sea una empresa o un gobierno. Como muy bien ha dicho antes al principio Laura, los ciberataques van creciendo y cada vez más. De hecho, hay una tendencia que es que los ciberataques van creciendo al mismo tiempo que la criminalidad, digámosle, normal o física, está disminuyendo, al menos en España. Estos son datos del Departamento de Defensa Nacional y nos muestran que la criminalidad está bajando, pero al mismo tiempo la cibercriminalidad está subiendo. Estas son estadísticas del año 2019, las más recientes que hay en estos momentos, publicadas por el Ministerio de Interior, y estamos hablando de 218.000, casi 220.000 incidentes, de los cuales la gran mayoría, 192.000, son fraudes informáticos. Y los otros, pues, son cosas como amenazas, falsificaciones, etcétera, etcétera. Pero está habiendo una cantidad inmensa de fraudes. El porcentaje de cibercrimen, como veis, va creciendo. Desde el 2011, un 2,1%, hasta en la actualidad, en 2019, claro, no siempre se tienen los datos más actualizados de esto, estábamos ya en el 10 y pico%. ¿Y por qué se produce todo esto? Pues porque es un negocio muy lucrativo. En primer lugar, en Internet hay muchísimos recursos, ¿vale? Habéis oído hablar de la Dark Web. Y la dark web, no confundir con la deep web, que es la parte que está oculta, pero porque está simplemente protegida tras el acceso mediante credenciales. En la dark web hay mucha presencia de agentes de los que
participan en la ciberdelincuencia o en el ciberterrorismo. Y allí hay de todo, desde tráfico de drogas hasta organización de protestas políticas o mil cosas. Se puede contratar de todo. El mercado, además, está muy bien organizado, hay especialización. Esto, por ejemplo, es el precio de lo que se paga por los datos de una tarjeta de crédito en función de si es simplemente generada por software, el número de una tarjeta de crédito, o si se dispone de la identificación de la persona o del banco, si se tiene toda la información completa, etcétera, etcétera. Esto ha llevado a una situación en la que hay una división de tareas. Hay delincuentes que se encargan simplemente de robar información sobre tarjetas de crédito y luego las venden. Hay delincuentes que se dedican a comprar esa información sobre tarjetas de crédito y después utilizarla para producir el fraude, es decir, una compra o una transferencia de fondos o lo que sea. Es decir, hay todo un ecosistema. Se dice hoy en día, Tor, que sabéis que es el buscador de la Deep Web, nos permite o permite a los delincuentes especialmente el acceder a toda esa información y comunicarse de manera discreta y sin poder ser rastreados. Y allí, como podéis ver aquí, pues hay servicios de todo tipo. Se dice ahora que la ciberdelincuencia produce más movimiento de dinero que el tráfico de drogas. Y yo sinceramente lo creo. Lo creo porque además la ciberdelincuencia tiene una gran ventaja para los criminales y es que pueden actuar con mucha más impunidad. Pueden actuar desde cualquier lugar del mundo, en remoto, atacando a cualquier objetivo en cualquier otro sitio. Pueden estar en sitios, en países con los que no hay, por ejemplo, tratados de extradición. Pueden actuar en países con los que, aparte de que no haya tratado, simplemente el volumen de personas y de problemas que se pueden producir son tan grandes que es como si fueran impunes en la práctica. Por ejemplo, imaginaos que un fraude lo produzca alguien desde un ordenador en China o en Rusia. Aunque vayamos a denunciarlo a un juzgado, el problema está en que la probabilidad de que un juez de aquí emita una petición a un juez en China o en Rusia y esto sea respondido y se persiga el delito, se consiga localizar al delincuente, etcétera, etcétera, es prácticamente nula. Y ahora, con el tiempo que nos queda, que si no me equivoco serán unos 10-15 minutos, pues quería comentaros simplemente algunos casos para que veamos en la práctica qué quiere decir eso de las ciberamenazas y qué tipo de problemas se están produciendo. Vamos a empezar por lo más básico, y voy a ir rápido porque estoy convencido de que la mayor parte de vosotros conocéis muchos de estos términos y iré a lo más atractivo. El phishing y el spear phishing no son más que ataques que se hacen contra o bien una población o un grupo de personas de manera indiscriminada o si es spear phishing con más información particular para hacer un ataque más dirigido. Cuento esto porque precisamente el spear phishing es una forma de entrada para muchas otras amenazas. Por ejemplo, esto que vemos aquí es un ejemplo muy simple de un spam, de un phishing, que se hace simulando que es una notificación de correos y que puedes clicar ahí para obtener una información sobre tu envío, etcétera, etcétera. Estoy convencido de que ninguno de los asistentes a esta charla caería en algo tan burdo como esto, pero el problema está en que el spear phishing se puede sofisticar mucho más. Se puede hacer, por ejemplo, que se pueda obtener información sobre la persona a la que se dirige el ataque y se puede simular que se está enviando desde un contacto, desde otra persona a la que conoce y con información suficiente, como comentaré después, pues es más fácil producir este engaño. Esto es una estadística, en estos temas es difícil obtener datos, por eso no siempre se pueden conseguir, por ejemplo, de España o del mercado europeo, pero esto es una estadística de la pérdida que se produce por cada uno de estos ataques cuando son exitosos. Como veis, el rango lo encabezan siempre las propuestas de inversiones financieras,
pero el segundo es todo siempre relacionado con temas de pareja, llamémosle así. Muy básico, mucho más básico todavía, es el tema de las contraseñas. Y aquí no debería hacer falta decir nada, pero todavía siguen habiendo muchísimas contraseñas triviales y sobre todo se siguen utilizando las mismas contraseñas para diferentes sistemas. Esto que veis aquí es una lista de hubo un ataque a un sitio de estos de concertación de citas para ser infieles y todo eso, esto es lo de menos, pero esta es la lista de las contraseñas más utilizadas. Y como veis ahí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, password, default, etcétera, etcétera. Bueno, esto sigue ocurriendo, ¿vale? Y como decía, el problema no solo es que se utilicen contraseñas triviales, sino que además se utilizan las mismas contraseñas en diferentes sistemas. Cuando un delincuente es capaz de hackear uno de los sistemas, lo primero que hace es probar en todas las otras plataformas que se le puedan ocurrir, redes sociales, sitios de compra, etcétera, etcétera, para ver si la misma contraseña funciona. Y si lo consigue, pues nos van a robar directamente. Este es un caso curioso, que es el ministro del Interior griego, que fue el ministro del Interior griego, que tenía apuntada la contraseña, como se ve ahí en su pantalla, con un post-it. Y bueno, si esto le ocurre al ministro del Interior, veamos qué puede ocurrir con otras personas. Aquí un inciso para hacer una recomendación en cuanto a las contraseñas. Utilizar este tipo de programas porque es lo más útil y es lo más cómodo. El fraude del CEO no lo voy a contar porque creo que ya lo conocéis todos, pero básicamente de lo que se trata es de obtener información de una organización y suplantar a alguno de sus proveedores para obtener dinero. Ha ocurrido en muchos casos, incluido aquí en Valencia en la EMT, hace creo que algo más de un año, y bueno, en este caso consiguieron robar unos cuantos millones de euros. Un caso más completo sería, por ejemplo, el de Petya o NotPetya o WannaCry. Estos son ransomwares que, como sabéis todos, son malware que lo que hacen es cifrar la información que tenemos en nuestros sistemas y pedir un rescate por ellos. Y el caso de NotPetya es un caso muy particular y muy sintomático. NotPetya fue un malware que apareció después de Petya y que se le llamó así precisamente pues porque no era exactamente Petya, aunque al principio parecía que lo era, y se le ha considerado uno de los ciberataques más devastadores en la historia de los ciberataques, simplemente porque fue confuso, produjo bastante desinformación al mismo tiempo que se produjo el ataque, y voy a intentar contaros un poquito por encima cómo funcionó. Ucrania siempre ha sido objetivo de Rusia en muchos sentidos por su posición geopolítica y siempre ha estado sufriendo ciberataques por parte de la Federación Rusa, bueno, llamémosle de grupos que están establecidos allí. Y uno de malware que utilizó para esto se llamaba Sandworm, o Sandworm es también el nombre de la organización que está detrás de ella. Durante los años 2015 al 2016 estuvo produciendo ciberataques continuos contra infraestructuras en Ucrania y en uno de ellos consiguieron encontrar una vulnerabilidad en un sistema, en un software que se llama MiDoc, que es como una especie de software de contabilidad, como si fuera una especie de ContaPlus o algo así, y que está muy extendido en el país. Entonces, consiguieron encontrar un backdoor en ese software y lanzaron un ciberataque. El objetivo del ciberataque era conseguir dañar la economía de Ucrania. Pero curiosamente, se produjo una situación un poco particular y es que una empresa, bueno, algunas empresas, pero en particular una, que es Maersk, que tenía una delegación en este país, pues a través de sus ordenadores se infectaron con NotPetya y lo que les ocurrió fue que se cifró toda la información de todos sus sistemas en el mundo.
Esto produjo un daño brutal, porque lo que ocurre es que, sabéis que es una compañía que se dedica al transporte marítimo de contenedores, lo que ocurrió es que durante semanas no fueron capaces de saber, de acceder a sus sistemas informáticos y por lo tanto tenían un montón de contenedores circulando por el mundo en diferentes barcos y no sabían ni dónde estaba la cola de contenedor, ni dónde estaba el barco, ni cuáles eran las escalas que podrían tener que hacer, porque muchas veces esto se va cambiando en función de las circunstancias del transporte. Y durante un tiempo, pues la empresa no podía hacer prácticamente nada. Al final, para que tengáis una idea de la solución pasó porque en una delegación, una oficina que tenían, si no recuerdo mal, en Uganda o algo así, que tenía muy mala conexión a internet, el servidor que tenían allí, no, precisamente por la mala conexión que tenían a internet, no fue cifrado, no fue víctima de ese ataque. Y de ahí pudieron sacar las configuraciones que necesitaban para hacer una recuperación de servidores y desde ese punto empezar a recuperar toda la información que pudieron para poder retomar el negocio. Pero bueno, fue una crisis bestial. Lo curioso de todo el tema es que el ataque en realidad no estaba dirigido a ellos, sino que el objetivo era mucho más geopolítico que económico. Y sin embargo, pues mira, por el hecho de simplemente tener una delegación en Ucrania y un programa instalado que era el que tenía la vulnerabilidad, pues se encontraron en esta situación. Esto lo voy a pasar simplemente. Si alguna vez os encontráis en una situación de rescate, o sea, de infección de un ransomware, no paguéis nunca el rescate por tres razones fundamentales. La primera, porque te conviertes en cómplice y es una actuación ilegal. La segunda, porque no hay garantías de que efectivamente vayas a recuperar la información. Y la tercera, y para mí la más importante, es que atraes futuros ataques. Si entras en la lista como una de las organizaciones que paga el rescate, pues lo más probable es que vuelvas a sufrir ataques en un tiempo relativamente corto. Claro, esto es fácil de decir, pero luego es complicado de realizar. En el ataque que se produjo contra el sistema de transporte de energía, perdón, de energía eléctrica, no, en el sistema de transporte de gas en el este de Estados Unidos, recientemente, también se pidió un rescate y aparentemente la empresa en principio se negó a pagarlo, que es lo que hay que hacer, pero claro, al final, cuando te encuentras en una situación en la que las pérdidas son millonarias y continuas y tienes una posible vía de salida, que es el pagar el rescate para poder recuperar la información, pues la tentación es muy fuerte. Y además es que si estamos hablando de infraestructuras críticas, pueden haber involucradas incluso daños personales. Se producen, aparte de cuantiosos daños económicos, puede haber incluso problemas, pues imaginaos una ola de frío y en la que no se pueda hacer la entrega del gas que se necesita para la calefacción, simplemente porque los sistemas informáticos no están funcionando. Total, que al parecer sí, se produjo algún tipo de pago y digamos que las entidades de protección, la policía, el FBI y todo esto, pues hicieron un poco la vista gorda. Yo creo que voy a contar un caso más que creo que puede ser interesante, que es el de Cambridge Analytica. Y estoy dentro de tiempo para dejar un poquito para preguntas. Cambridge Analytica, como sabéis, fue un caso en el que se quedó en evidencia que una empresa que estaba ligada a la Universidad de Cambridge y que se dedicaba a hacer predicciones basadas en datos de redes sociales, tuvo acceso a datos personales de usuarios de Facebook. Teóricamente para hacer un estudio de investigación y solo para un grupo de usuarios que habían dado su consentimiento, pero en la práctica
Lo que ocurrió es que, por una parte, parece ser que se obtuvieron más datos de más usuarios de los que habían dado consentimiento, porque se accedió a los de sus contactos, etcétera. Y por otra parte, se les acusó de que esos datos se habían utilizado para hacer campañas que tuvieron influencia en la evolución de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esto es un poco un esquema de los personajes involucrados en todo esto, que no voy a explicar porque tiene su cierta complejidad. Esto es un gráfico que indica el número de personas de los que se obtuvieron datos de manera ilegal. Como veis, estamos hablando de cifras muy grandes. Y sobre todo, lo que tiene más importancia es por qué o cómo se produjo este problema con Cambridge Analytica. Pues ellos decían que haciendo unas simples entrevistas, perdón, encuestas, con unas preguntas muy sencillas, con las respuestas obtenidas eran capaces de hacer una predicción del sentido de voto que iban a tener las personas que habían respondido. Entonces, si tenían un número suficiente de usuarios y de respuestas a la encuesta, pues digamos que podían hacer una estimación muy buena de los resultados electorales. Pero claro, el problema está en que luego, al parecer, se pudieron utilizar esos datos para desarrollar campañas de publicidad específicamente dirigidas a ese tipo de personas. Y esto entra ya en el terreno de las fake news y de lo que dicen algunos del hackeo de nuestra democracia. Y esto entra también en el terreno de la ciberguerra o de la desinformación de la que hablábamos al principio. En las redes sociales, que como comentábamos también al principio, no llevan demasiado tiempo con nosotros, pero a las que nos hemos acostumbrado rápidamente, lo que está ocurriendo es que se están produciendo como burbujas de información. Hay mucha gente que solo accede a la información que le parece que es de la misma opinión o de la misma cuerda que ellos. Y entonces esto acaba produciendo una radicalización de las opiniones. Este chiste, por ejemplo, dice: gran discusión política en un valle con un eco, porque lo que está indicando es básicamente que en las redes sociales está ocurriendo algo parecido. Los usuarios van a discutir o hablar de política, o bien con gente con la que están totalmente de acuerdo, y entonces obtienen montones de likes, o bien con gente con la que están totalmente en desacuerdo, y entonces lo que hay son las flame wars, o sea, las discusiones estas interminables en las que todo el mundo se insulta y todo eso. En la derecha está claro que tendríamos la mayor parte de lo que se habla en Twitter, y en la izquierda probablemente más parecido a lo que ocurre en Facebook. Y bueno, esto yo creo que es suficiente. Os voy a saltar a unas conclusiones. La primera es: el mundo es más pequeño y las amenazas están mucho más cerca de lo que nosotros nos pensamos. ¿Vale? La segunda es que la transformación digital, que es muy importante y que es la base del avance de nuestra economía y de nuestra sociedad, se pone en riesgo cuando no hay las suficientes protecciones frente a ciberataques. Y lo tercero, y esto es importante dejarlo claro, el factor más importante en el tema de la ciberseguridad siempre son las personas. Da igual si ponemos muchos mecanismos o pocos, si ponemos las mejores protecciones del mundo, si las personas que están en nuestra organización, sea una empresa, sea una sociedad, no están concienciadas de los riesgos a los que estamos expuestos, pues van a caer en todo. Y si las personas son el eslabón débil en la cadena, pues lo que va a ocurrir es que el malware entrará en nuestras infraestructuras y producirá todo el daño económico o incluso físico que pueda. Y para terminar, acabo con esta: esto no es la respuesta, evidentemente. Debemos de tomar conciencia del problema que tenemos entre manos y abordarlo, tomando las medidas necesarias. Y por mi parte, termino de compartir.
No sé si me veis. Muchas gracias, Miguel. ¿Me veis, no? Sí, te vemos. Vale, fenomenal. Vale. Bueno, sí que tenéis sí que hay algunas preguntas. Fenomenal. Nada, te comento. Te voy enumerando. La primera es si, bueno, Fede Sánchez pregunta si hay alguna potencia en el marco geopolítico que sea una potencia con capacidad para ciberataques, aunque no sea una gran potencia por los criterios convencionales. Es que eso es difícil, porque normalmente suelen ir ligadas una cosa a la otra, ¿vale? Podríamos decir que Corea del Norte, que muchas veces tiene la ayuda de China, es una amenaza importante desde el punto de vista de ciberseguridad, aunque desde el punto de vista convencional no tanto. Que aún así, también tiene un armamento nuclear, ¿no? Pero vamos, las amenazas más fuertes en el marco geopolítico vienen de China y de Rusia clarísimamente. Vale. También pregunta Fede que si crees que cambiaría la trazabilidad de los pagos por blockchain, si se reduciría, por ejemplo, los ataques de ransomware. Es decir, si se hicieran trazables los pagos por blockchain, ¿se reduciría los ataques de ransomware? Probablemente se encontraría otro método con algún otro tipo de criptomoneda, ¿vale? Sí. Esto está clarísimo. De todas formas, blockchain no es que no sea totalmente, o sea, no es que sea totalmente intrazable. Hay formas de hacerlo, pero digamos que hay un nivel suficiente de anonimicidad como para que los delincuentes lo utilicen. Sí. Y además está muy extendido. Pero vamos, supongo que si se hiciera más trazable o pasara a estar controlada, por ejemplo, por los gobiernos, por los estados, pues probablemente se utilizarían otros métodos de pago. Vale. Ferran Cabrera pregunta que cuántos ciberataques son a grandes empresas y cuántos a pymes o startups. Y también cuál sería el starter kit, ¿vale?, contra los ciberataques para una pyme. Pues mira, los ataques más sofisticados son contra grandes empresas y contra gobiernos y todo esto. Es clarísimo y son los que... porque son también los que más tiempo llevan. Hay ciberataques que requieren mucha preparación y mucho esfuerzo. Pero las pymes, en puros números, son las que más ataques reciben. Lo que pasa es que son ataques menos complejos. Pero esto no quiere decir que no sean peligrosos, porque, por ejemplo, ahora es muy común los ataques de ransomware contra pymes. ¿Por qué? Pues porque hacer un ataque de ransomware al delincuente le cuesta muy poquito. Y si además utiliza para entrar un phishing que no sea especialmente sofisticado, pues digamos que con poco esfuerzo, si lanza 1 millón de ataques a pymes simultáneamente, pues con que le salga bien un 1% ya le sale rentable, ¿no? Entonces lo que estamos viendo nosotros es que efectivamente hay muchos ataques a pymes. Aquí es muy importante lo que decía de la concienciación. El punto de entrada muchas veces depende de que las personas se confíen demasiado y cliquen donde no deben o respondan a lo que no deben de responder, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, mi recomendación siempre es empezar por concienciación. Y en cuanto al starter kit, a ver, está claro que hay cosas que ya tiene todo el mundo, todo esto de los antivirus y todas las historias, pero eso es necesario, pero no es suficiente. Lo mejor sería contratar algún tipo de servicio de seguridad gestionado. Y en cualquier caso, concienciar al personal para que supieran evitar caer en este tipo de ataques. Vale. Después también nos preguntan que con aplicaciones como KeePass, si crees que el riesgo de que alguien hackee el servicio y acceda a todas tus claves compensa las ventajas que ofrece la comodidad de tenerlo centralizado. Yo estaba hablando de KeePass más bien como una aplicación en tu propio ordenador, no como un servicio, ¿vale? Y esto se puede hacer. Yo lo utilizo y utilizo un archivo donde tengo, bueno, es una base de datos al final donde tienes todas las contraseñas de usuarios y contraseñas y todo eso, y está cifrado con un cifrado fuerte.
Yo no niego que pueda haber alguien en el mundo que sea capaz de romper ese cifrado. Seguramente, si nos fuéramos a la NSA o algo de esto, pues a lo mejor saben hacer cosas que no dicen que saben hacer. Pero claro, si ya quien te va a hackear va a ser la organización más sofisticada del mundo, pues da igual lo que hagas, ¿no? Además, no les haría ni falta. Bastaría con que me lo pidieran con educación, yo les doy mis contraseñas. Pero digamos que si no es un caso tan extremo, un cifrado fuerte hoy por hoy es imposible de romper. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de que te puedan acceder a todas tus claves. Esto es así. Sin embargo, la ventaja que tienes es que puedes tener contraseñas muy fuertes, puedes incluso tener contraseñas generadas de manera aleatoria que no conozcas ni tú, porque la aplicación te da la posibilidad también de, desde la misma aplicación, lanzar el acceso a los sitios, con lo cual es mucho más cómodo y más conveniente. Vale, y una última pregunta, Miguel. A Francesc Pastor comenta que al parecer el gobierno chino ha legislado con la intención de reservarse el derecho a auditar o directamente conocer ciertos detalles de la infraestructura de ciberseguridad, como puede ser una PKI para dispositivos IoT producidos en China. Estamos estudiando cuál es la realidad detrás de esta noticia y cómo puede afectar esto a nuestra producción en China de dispositivos que además son para otros mercados. ¿Es posible que tengamos que cambiar nuestra estrategia de producción, etcétera, en función de esa legislación? ¿Conoces sobre este tema? Quizás igual alguno de los asistentes tiene la experiencia de trabajar en China y conoce más detalles. Vale, nosotros no hemos trabajado en China en ese sentido, o sea, no tenemos ni, por supuesto, fábricas, pero tampoco... Tenemos algún cliente, hemos hecho algunas cosas para clientes allí, pero no es nuestra especialidad. Sin embargo, del tema que estás hablando, sí, es verdad. Hay una legislación, pero bueno, Estados Unidos tiene la Patriot Act, que básicamente lo que dice es que si por razones de seguridad nacional el gobierno de Estados Unidos le pide a una empresa que le dé una información, la empresa está obligada a dársela. Y de hecho ha ocurrido, por ejemplo, que se le ha pedido a Google que diera una determinada información sobre algún delincuente del que tenía datos, etcétera, etcétera. Google apeló diciendo que no podía dar esa información porque además esa información residía en Irlanda, que es parte de la Unión Europea y por lo tanto rigen las leyes de protección de datos europeas. El gobierno se fue al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dijo, dale la información. Y le tuvieron que dar la información saltándose todas las leyes europeas, etcétera, etcétera. A ver, en el caso de China es mucho más flagrante. Ellos efectivamente pasaron una ley que dice básicamente que pueden exigir a cualquier empresa china que les dé la información que sea de lo que quieran. Y de hecho yo, en una reunión en la que estuve en Europa, en una plenaria de una asociación de ciberseguridad que se llama EXO, en la que nosotros estamos, oí a un comisario europeo decir algo tan fuerte como que pensaba que debían de fomentar el que no se compraran productos chinos. Esto es muy raro que lo diga un comisario europeo, ¿vale? Pero lo dijo, que pensaba que, puesto que China había pasado esa ley, pues que era razonable que Europa respondiera prohibiendo el uso de determinados sitios, infraestructuras, etcétera, de productos chinos precisamente por ese peligro. Entonces, ahora, esto es como todo, es un riesgo que una empresa debe de considerar. Depende también, a ver si por poner un ejemplo que no tenga que ver con la empresa concreta, ¿vale? Si, por ejemplo, eres fabricante de tecnología militar, pues es evidente que no vas a poder fabricarla en China. Esto no cabe ninguna duda, ¿vale? Porque efectivamente, bueno, salvo que sea una tecnología muy específica que no entre en la parte, digamos, segura de las infraestructuras. Vale, pues ya están todas las preguntas, Miguel. Muy bien. Muchas gracias por participar. Siempre estás dispuesto cuando te llamamos a participar en el evento. Agradecerte la presencia y la ponencia. Muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Hasta luego.